Mi nombre es Gustavo Rocha, tengo 25 años, soy de la ciudad de Rocha. Mis comienzos con la música tal vez se podría dividir en dos etapas. La primera etapa sería la parte de la iniciación en este camino de la música, que fue gracias a mi madre cuando estaba en tercero o cuarto de la escuela. Ella me anotó en un taller de canto y guitarra, el taller Tahuabé, el profesor Ariel Cardoso, que hasta el día de hoy sigue vigente el taller. Y bueno, ahí fue donde descubrí esta pasión, vamos a decirles, esta pasión por la música que yo hasta el momento no sabía que tenía. Tal vez a los 3 meses, 2 meses, yo las 3, 4 canciones que sabía tocar, yo ya las estaba tocando en alguna radio, en la escuela, mismo con el taller que salíamos a tocar por todos lados, me empezó a gustar bastante. Después de eso, bueno, en la adolescencia que uno va descubriendo caminos y empecé a escribir canciones, empecé a subir videos. Bueno, cuando terminé el liceo y arranqué con la facultad, es como que estás todo bien enfocado en ese proyecto. Pero uno se tiene que dar cuenta que es un camino muy largo. Son 5 años y tú no puedes estar 5 años como enfocado solo en eso, porque la vida no es solo eso. Y yo creo que la guitarra es como el psicólogo personal que tengo. Es como que te lleva a sentimientos, a vivencias y que son transformadoras. Entonces creo que la guitarra y ese camino musical que uno transcurre me ha ayudado mucho, la verdad. Bueno, la experiencia en el espacio de arte y cultura joven ha sido una experiencia espectacular. La verdad que ya conocía que estaba el espacio, pero hace poquito que ingresé a él, vamos a decirle de alguna manera. Y bueno, la verdad que encantado. Tienes todas las herramientas para poder desarrollarte. Hay un equipo impresionante de gente muy capacitada que cuando tú le traes un proyecto propio, lo agarran como si fuera de ellos y le ponen todo su amor, vamos a decirle. Y cuando tú miras el resultado, es un resultado que tal vez hasta mejor de lo que tú habías pensado. Entonces, yo creo que es una herramienta para cualquier persona que transite este camino que es increíble. Bueno, el tema que vamos a escuchar es un tema que escribí creo que hace un año tal vez. Es un tema que habla sobre una situación amorosa, creo que todos hemos vivido, y habla sobre cosas puntuales que son cotidianas. Casé la guitarra y tal vez nos demoré 20, media hora, fue como que salió así. Cuando la escribí, me acuerdo la grabé en WhatsApp, que tengo un grupo que estoy yo solo donde pego la letra y me grabo para no olvidármela. Y al otro día la volví a repasar, le arreglé unas cositas y me gustó. Que ya, que me guste ya es bastante, porque soy medio con mis canciones. Luego, cuando vino la semana de Rocha, con los gurises que estábamos ensayando, le mostré la canción y enseguida me dijeron: dice, no, esta canción, dice, vamos a hacerla, que es la canción, que es una canción, ¿no? O sea, canción que de nosotros, de la banda, vamos a decir. Y bueno, la hicimos y creo que salió bueno, porque aparte cuando, bueno, obviamente mis amigos que me fueron a ver, mi familia, todo eso, me felicitaban y creo que nadie conocía esa canción. Y me llamó la atención que le había gustado. Entonces, cuando surge la posibilidad de poder grabarla, no dudé de venir y grabarla esta canción. Thank you.
Al final tenías razón cuando me decías que ya no era igual y no comprendía que todas las caricias se iban ya borrando, que todos los recuerdos se iban marchitando. Sé que ahora es tarde para remediarlo y que ya lo nuestro quedó en un pasado en el cual ya no quieres volver. No sé si fue mía o tuya la culpa, pero la verdad ya no me preocupa. Solo dime cómo vas a hacer para borrar. Es verdad, no te escuché. Tal vez me acostumbré a quererte tanto que me fui olvidando de tu piel. No sé si fue mía o tuya la culpa, pero la verdad ya no me preocupa. Solo dime cómo vas a hacer.